fuerte el salto de Nazareno Motola, ¿eh? Tenía miedo, estaba temeroso, sin embargo, lo hizo muy, pero muy bien. Antes de dar el puntaje, ¿me puede repetir la foca, este estilo libre que hizo? Porque me parece que no se vio en cámara. A ver, vamos a ver la foca entonces. La foca. Ahí está, el efecto foca de Nazareno Motola. Sí. Lo voy a hacer con salida del agua y todo. Okay. ¡Apa! Bueno. Es una foca especial esa, Mirá, se tiró al agua y ahí viene la foca, Atención, atención. Momento cumbre. Mundo marino. Claro. La ballena Belén. ¡Ah, divina! ¡Divina! ¡Ahí viene, viene, viene la foca! ¡Ahí viene, viene, viene! ¡Impresionó! Se va. Casi se nos va en la escenografía. Increíble, ¡Qué pedazo de foca, Cuidado, cuidado, no, cuidado. Es un tarado. Tiene mucha habilidad. Nos falta el cerebro nada más, pero te digo que un día lo vamos a tener completo, Bueno, a ver, Pampita. Bueno, Nazareno, sufro viéndote en los entrenamientos, los golpes que te das. ¿Cómo? Sufro viendo los golpes que te das en los entrenamientos. Ah, bueno. Pero bueno, sé que la pasás bien, que es lo importante. Sí, sí, bien. Sos competitivo. Sí. Tenés la suerte de haber hecho acrobacia, así que dominás tu cuerpo a la perfección. Hiciste un salto con dificultad, con altura. Me da lo mismo la punta de los pies, la entrada. Yo voy a tener que pedir que me extiendan el puntaje hasta 12, porque... ¡Vamos todavía! No sé si se puede. Es válido, 12 es válido. ¿Es válido? ¿Es válido? Más de 10 no hay, desgraciado. No hay. Siempre hay excepciones, vale un 12, está bien. ¡Bravo! Bueno, un 10 y voy a hablar con producción. Vamos, Pampita, te voy a besar. Vos la querías besar, te parías un 1 y la querías besar igual. Bueno, vamos a ver, Mariana Montes.